Tom Sheldon. Veo que recibiste mi mensaje. Despejado, mira. Voy de camino. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí, Sheldon? Cuando desapareciste tras lo de Medici, ojé tus viejos archivos y predije tus pasos. Resulta que tu padre trabajó con Oscar Espinosa en su día. Algo llamado Proyecto Iyapa. ¿Qué sabes de Iyapa? Que últimamente hay muchos rumores sobre Solís y la agencia, la tecnología de alteración climática y su uso estratégico. Cuando las altas esferas supieron que investigaba los archivos Iyapa, me degradaron a tareas administrativas. Veo que no soy el único que no se fía de Tom Sheldon. Sé que quieres destruir Iyapa, rico. Ya he investigado el tema. En Medici me jodiste más de una vez. No quiero tu ayuda, Sheldon. Pues la necesitarás. He husmeado por la zona 2. Resulta que hay una tormenta eléctrica de narices rodeando el lugar continuamente. Ha dejado frita, Anabel. ¿No te parece bastante sospechoso que haya una tormenta eléctrica que no se mueva de ahí? ¿Es amigo tuyo, Rico? No exactamente. Mira, Morales. Tom Sheldon. Lo conozco hace 20 años. No te fíes de él. Buenas. No le haga caso, señorita. Encantado. Rico y yo estábamos comentando la situación de la zona 2. ¿Y sabes cómo acceder al núcleo? No sé nada del núcleo, pero sí que sé cómo atravesar la tormenta eléctrica. Buena suerte, Sheldon. Nos las apañamos solos. Tiene un plan, Rico. Y nosotros no. Habla. Vale. Hay un río que pasa por debajo de las instalaciones. Usaremos un barco para entrar. ¿Recuerdas la base mantarraya de Medici? Pues es lo mismo. Un barco inmune a la electricidad. ¡Bingo! Bueno, por aquí hay un laboratorio en el que se prueba cómo controlar la electricidad. Encontraremos algo material allí. Para no acabar como Anabel. ¿Te refieres a las instalaciones de las montañas Meteora. <laughs> Exacto. Podríamos personalizarlo en Próspero Astillero. <laughs> Interesante. Sí. ¿Te vienes o qué? ¿Por qué lo haces, Sheldon? <ríe> pues. <ríe> Porque te lo debo, rico. Quieres destruir Iyapa. Y te voy a ayudar. Además. No podemos permitir que alguien ande por ahí con un arma climática, por el amor de Dios. ¿Se te ocurre algo mejor? Joder. Eso quería oír. Bien. ¿Nos vemos en Meteolab en un rato? Estupendo. Por un momento pensé que ibas a dispararme. Esta vez no, Sheldon.